Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de la Virgen de Guadalupe. Ya vamos en la vuelta número 30. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 31. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y apoyarme con su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Vamos a iniciar. Comenzamos con 4 puntos altos, una casita y 7 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primer punto alto y voy a tejer 3 puntos altos más para formar mi grupo de 4. 3 y 4. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con 6 casitas y 4 puntos altos. Hago aquí 2 cadenas, fijo la primera encima del cuarto punto alto, 2 cadenas, dos, tres, cuatro, 5, fijo la sexta encima del primer punto alto, este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Vamos a continuar ahora con 4 casitas y 7 puntos altos. Tejo 2 cadenas, 1, 2, fijo la tercera encima del primer punto alto y la cuarta encima del cuarto punto alto. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto. Así. Continuamos ahora con una casita y 4 puntos altos. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar ahora con 6 casitas y 4 puntos altos. Hago aquí 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y me voy apoyando encima de cada una de las casitas, 2, 3, 4, fijo la 5 encima del primer punto alto,
y la 6 encima del cuarto punto alto. Así bonitas. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto. Así. Ahora vamos a continuar con 15 casitas y cerramos con 4 puntos altos. Tejo 2 cadenas y me voy apoyando encima de cada casita de abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este es el primero de 4. Dos, tres y 4 puntos altos. Y es así como queda lista mi vuelta número 31. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 32. Iniciamos con 4 puntos altos y 12 casitas. Voy a subir aquí con 3 cadenas. 2, 3, 4 puntos altos. Hago 2 cadenas y me voy apoyando encima de cada casita de abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a continuar ahora con 10 puntos altos y 8 casitas. Este es el primero de 10. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro,
5 y 6 adentro del ojal. Siete, ocho y nueve adentro del ojal y el 10 encima de el primer punto alto siguiente. Vamos a tejer dos cadenas fijo encima de el último punto alto, dos cadenas, dos, 3, 4, 5, 6, fijo la 7 encima de el primer punto alto y la 8 encima de el cuarto punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y 7 casitas. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto. Tejo dos cadenas. Fijo encima de mi cuarto punto alto, dos cadenas, fijo encima de el último punto alto, ya van dos, tres, cuatro, cinco. Fijo la sexta encima de el primer punto alto y la séptima encima de el cuarto punto alto siguiente. Continuamos con 4 puntos altos y 6 casitas. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto. Tejo dos cadenas. Una, dos, tres, cuatro, fijo la quinta encima de el primer punto alto y la sexta encima de el cuarto punto alto. Y vamos a cerrar con 4 puntos altos, una casita y 4 puntos altos. Aquí ya llevo 3, 4, hago dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, 2, 3 y 4. Y es así como queda lista mi vuelta número 32. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 33. Empezamos con 4 puntos altos y 2 casitas. Voy a subir aquí con 3 cadenas. Tejo los otros 3 puntos altos que tengo abajo, 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto siguiente. Continuamos con 10 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 10, hago el 2 y el 3 adentro del ojal.
4, 5 y 6 adentro del ojal, 7, 8 y 9 adentro del ojal y el 10 encima del siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con las dos casitas. Tejo dos cadenas, fijo encima de la primera dos cadenas y fijo encima de mi segunda casita. Así. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y 7 casitas. No, perdónenme. Son 4 y 16, perdónenme. 4 y 16 casitas. Este es el primero de 4. Tejo 2 y 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Hago dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto la primera, dos cadenas y me voy apoyando encima de cada casita de abajo para avanzar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, fijo la 8 encima de el primer punto alto, la 9 encima de el cuarto punto alto, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 y 16 casitas. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y 3 casitas más. Este es el primero de 4. Hago 2 y 3 adentro del ojal. 4 encima de el primer punto alto siguiente. Tejo dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, dos cadenas, fijo encima de el séptimo punto alto, dos cadenas y fijo encima de el último punto alto. Y cerramos con 4 puntos altos, 11 casitas y 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Hago 2 y 3 adentro del ojal, el 4 encima del siguiente punto alto, tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y fijo la 11 encima de el primer punto alto y voy a tejer 3 puntos altos más para formar mi grupo de 4. Y es así como queda lista mi vuelta número 33. Y es así, bonitas, como nos va quedando nuestro hermoso cuadro. Espero que les vaya gustando tanto como a mí. Yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un lindo día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.